En las horas más críticas en torno a la conformación de la Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México necesita del ejército para serenar al país porque el pueblo los necesita para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia. En el marco del 106 aniversario del Ejército Mexicano, López Obrador afirmó que está seguro que primero los senadores y luego los diputados van a aprobar las reformas a la Constitución para que tengamos la Guardia Nacional y podamos crear esta corporación con el profesionalismo, la disciplina, la experiencia que se tiene en el ejército, de que se trata las tandas para el bienestar de AMLO. Manifestó que habrá de esperar el resultado de la decisión que tome el Poder Legislativo, pero cualquiera que sea se va a procurar el trabajar de manera coordinada entre policías naval, militar y federal, y vamos a trabajar de manera coordinada y con perseverancia y vamos a lograr pacificar al país. En las instalaciones del 69 Batallón de Infantería de la Sexta Zona Militar, al sur de Saltillo, Coahuila, el primer mandatario dijo que con la Guardia Nacional pensamos que de esa manera vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Es un modelo ya probado con resultados. Es el trabajar de manera coordinada y atender el problema de la inseguridad. Para eso estamos solicitando al Poder Legislativo una reforma constitucional para que en las misiones del ejército esté también de manera transparente, no encubierta, sin simulación, la tarea de garantizar la seguridad pública. Señaló todo lo que debes saber sobre el programa de becas para jóvenes de AMLO. Puntualizó que el ejército debe tener la misión de la Defensa Nacional de garantizar la seguridad nacional, la seguridad interior, que siga el ejército ayudando como lo ha hecho y se le reconoce en los planes de apoyo a la población en caso de desastre, la aplicación del plan DNI. Pero a esas misiones se agrega que se garantice la seguridad pública. Para eso es la creación de la Guardia Nacional, remarcó.